En este video vamos a ver algunas de las, más bien vamos a revisar todos los elementos enunciados en la diapositiva anterior. Nada más que no voy a ser tan preciso en cada uno de ellos, pero sí los vamos a revisar todos. Para ver estos elementos vamos a recordar un poco acerca de cómo se considera el asunto de la homoplasia en las diferentes escuelas de taxonomía, de clasificación de grupos. Bueno, aquí estamos viendo un grupo de los osos actuales, los cuales pertenecen al orden de los carnívoros. Y bueno, de acuerdo a la escuela de la sistemática filogenética, recordemos que aquí sí se va a considerar el asunto de que las transformaciones son las que van a determinar los agrupamientos, es decir, una serie de transformaciones comparadas. Es decir, que los elementos taxonómicos que estamos observando van a tener un cambio y ese cambio tiene que ser compartido desde su ancestro en común. Es decir, que el ancestro les heredó el cambio. En la escuela cladista tenemos que apegarnos a las relaciones de parentesco, en donde nosotros vamos a ver que cada unidad operacional puede ser una especie actual o un conjunto de especies actuales, así como las especies fósiles, en donde cada una de estas unidades va a implicar líneas generacionales en el tiempo, es decir, padres e hijos. Esto a través de muchas generaciones. Lo que va a constituir de manera más próxima, un linaje histórico. Hijos, padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, hacia el pasado. Y va a haber un momento en la historia de estos linajes en que fueron originados. De acuerdo con la sistemática filogenética, ese linaje histórico tuvo un comienzo a partir de un ancestro que heredó los cambios a ese linaje, a esos individuos que en el tiempo se están reproduciendo. Es decir, que hay un punto de divergencia, lo que conocemos como ancestro. Y del ancestro hacia atrás en el tiempo, tenemos un linaje ancestral. Porque a partir de ese linaje ancestral tenemos este linaje histórico con una OTU, una unidad taxonómica operacional. Objetiva que podemos observar cualquiera de nosotros y que es conocida bajo un nombre específico, digamos el oso panda, Ailuropoda melanoleuca, que es en realidad ese nombre compuesto por un componente genérico y un componente del epíteto, es una representación biológica. Y que es hermana, en función de ese proceso de parentesco, es hermana de otra unidad taxonómica operacional. Estamos jugando con este asunto de que las unidades taxonómicas operacionales tienen un significado biológico. No son inventos, son representaciones, son etiquetas que nos indican algo importante, de mucho significado biológico. Otra de las cosas que tenemos que observar aquí es que efectivamente para la escuela cladista en esta configuración de grupos, argumentando que se comparten cambios por un ancestro común, tenemos que asumir que esas similitudes o esa similitud en particular se debe a una ancestría común, cosa que por ejemplo los feneticistas desechan porque, de acuerdo con ellos, en su tiempo no se podía comprobar si una similitud puede ser heredada de un ancestro común o puede ser efecto de homoplasia. En este caso, los cladistas tratan de recuperar esa información de la transformación que se ha heredado en una serie de unidades taxonómicas operacionales. Para la cladística, ya que existe un método, entonces sí es posible determinar
¿Qué características similares son compartidas por ancestría común y cuáles no? En teoría. Para tratar un poquito más en detalle este asunto de distinguir homología, bueno, de distinguir transformaciones debidas a ancestría común o distinguirlas de hecho de homoplasia, pues lo que se hace en la sistemática filogenética o la escuela cladista, perdón, es recabar una serie de datos empíricos que proceden de unidades taxonómicas operacionales reales, comparativas, objetivas, de las especies, pues. Entonces, cuando un cladista quiere definir unidades taxonómicas de más alto nivel de la especie, pues entonces tiene que hacer uso de estas herramientas, las herramientas que en conjunto hemos tratado como análisis filogenético. Este análisis filogenético comienza con un conjunto de datos empíricos, es decir, se recaba la información de todas las unidades taxonómicas operacionales en una matriz de caracteres y esos datos son comparativos bajo la asunción inicial de similitud por ancestría común, es decir, empezamos con la idea de que cualquier similitud puede ser debida a una transformación original en un ancestro en común, cosa que, como repito, los geneticistas abandonan y cosa que los evolucionistas tradicionales consideran nada más que en su caso son dictaminados por una autoridad. O sea, estos asuntos de las transformaciones son dejados bajo la responsabilidad de una autoridad taxonómica. Un personaje que dice, bueno, hay un evento de cambio en este carácter que estamos observando en en estas otras unidades debido a que el ancestro, que en este caso incluso puede ser un fósil, les heredó a sus descendientes. Pero eso lo dice una autoridad en taxonomía. Aquí los cladistas no se adjudican esa responsabilidad. Eso lo dejan al resultado, pero empiezan con la idea de que cualquier similitud puede deberse a una ancestría común, a una transformación por ancestría común. Esa es la parte inicial de cualquier sistema cladista. Ahora, estos datos provienen de unidades biológicas reales, provienen de datos moleculares o bien de datos morfológicos. Aquí los estamos enunciando como moléculas de diversos tipos, como el ADN o las proteínas, o bien de fenotipo, es decir, de los caracteres morfológicos. Todos estos datos son objetivos, todo mundo los tiene que poder ver. Con instrumentos, en su caso, por ejemplo, las moléculas, o con una imagen de microscopía electrónica de barrido, si se trata de caracteres fenotípicos o morfológicos. Bien, pero sí regreso a ese asunto de que esta similitud puede marcar una transformación compartida por una ancestría común. De ahí partimos. Y los datos son reales y son objetivos, porque cualquier biólogo, en su caso, puede colectar organismos. Los datos provienen de los organismos, no provienen de ninguna otra parte más que de los organismos. Eso los hace objetivos, eso los hace empíricos. Igual el asunto de la codificación, o más bien de la distinción de los estados de carácter. El carácter mismo debe ser objetivo y los estados de carácter, aunque en cierta medida podría prestarse a una interpretación subjetiva, aún así deberían ser vistos por cualquier persona. O sea, los estados de carácter tienen que ser distinguidos por cualquier persona. Eso los hace objetivos. Empíricos porque son tomados directamente de algo. ¿De qué? Pues de los organismos.
Y en los organismos, en los grupos observados, también a la vez se observa una serie de diversidad, más bien series de diversidad en cada uno de los caracteres analizados particulares. Si nosotros analizamos en la población humana, la forma de la nariz sería un carácter que deberían tener todos los individuos que se van a revisar para ese análisis. Entonces, si el carácter es forma de la nariz, nos vamos a encontrar con formas aguileñas, formas rectas, formas anchas, en fin, una cantidad va a depender de la muestra que tengamos, cuáles son los individuos que tenemos y en función de ellos establecemos un carácter comparativo con todas las unidades y las unidades nos van a mostrar la diversidad de los estados de carácter. Las unidades taxonómicas operacionales son representadas mediante de elementos taxonómicos, como son los nombres. Cada nombre tiene un significado biológico. Es un asunto conceptual. Un nombre científico viene a ser un asunto conceptual porque quiere decir algo real en la naturaleza. Lo que estamos viendo aquí es el análisis de las relaciones filogenéticas o las relaciones de parentesco entre los osos, de las especies conocidas de osos, las actuales, pues. Pero veamos que esto procede de una parte del análisis que nos da Agnarsson y sus colaboradores en 2010, con una filogenia de todos los carnívoros. Aquí están todos los carnívoros representados por una especie en las familias Ailuridae, Canidae, aquí están los cánidos, ahí debe estar el perro, el lobo, las zorras, etc. Vemos por aquí a los mustélidos, las mustelas, los prosiónidae, que son las, me parece que son las hienas. Los gatos andan por acá, aquí andan los gatos. Y otros más, ¿no? Aquí vemos muchas cosas, muchos animales carnívoros, todos, de hecho, todos representados, vean, por estas etiquetas chiquititas, que son las especies actuales, las especies actualmente conocidas. Y vemos aquí el asunto de los osos, vean que aquí están todas las especies, todos los ejemplares que se usaron en esa comparación para saber las relaciones entre los osos. Y vemos que este grupo de los osos son hermanos de los pinnipedia, todo lo que son los otáridos y los fóside, las focas y los leones marinos. Quiere decir que bajo la perspectiva cladista de las transformaciones de los caracteres y esa compartición de esas transformaciones, nos dan estos clados hermanos. Hay caracteres compartidos que son transformaciones, o sea, transformaciones compartidas entre los lobos marinos, las focas, perdón, los lobos y los leones marinos y los osos. Eso define que ellos son hermanos. Mientras que otras características, otras novedades evolutivas van a estar hermanando precisamente a los leones y a los lobos marinos. Y otras características deberán estar apoyando este clado que conforma el origen común de los osos. Y esto es lo que estamos viendo en la diapositiva siguiente. Esto es un extracto de esos resultados, un resumen de los resultados que vimos anteriormente. Entonces aquí tenemos tratados algunos aspectos taxonómicos que los podemos ver aquí. Por ejemplo, tenemos el nombre científico a escala de especie. En la escala de especie nosotros vamos a encontrarnos con dos componentes, el género y el epíteto. Y nos damos cuenta que es el nombre de una especie por el formato en el que está escrito ese nombre o esos nombres, que es en cursivas. ¿Vale? Entonces tenemos aquí al oso panda, Ailuropoda melanoleuca, al Tremartos ornatus o oso americano, al Ursus artos, el grizzly,
por ejemplo. Está Ursus marítimos, que es el oso blanco. Son especies hermanas. tenemos otros osos, ¿no? O sea, vean que aquí estos osos tienen collar. El Artos malayanus, todos estos tienen collar. Este es el oso negro. Evidentemente no tiene collar. Entonces vean que aquí hay un asunto interesante en el asunto del collar. Que si bien el collar es un carácter plesiomórfico, se pierde cuando aparece la especie del oso americano. ¿Qué más vemos aquí? Bueno, también aquí lo que estamos viendo entonces es básicamente de estos aspectos taxonómicos, las etiquetas taxonómicas, las indicaciones del nombre de los taxones, en particular de cada taxón. Entonces, ¿qué quiere decir? Ailuropoda melanoleuca, pues son todos los osos panda que han existido en el pasado, que existen actualmente y que van a existir en el futuro. Todos los individuos, los papás, los hijos, las madres, todo, van a estar representados con esta etiqueta. Perdón, se me enreda la lengua. Ese es el significado biológico. Son letras, son palabras, pero representan cosas reales. A eso nos referimos entonces con etiquetas taxonómicas. Los nombres de los taxones que están involucrados en este caso en un análisis filogenético, más bien en el resultado. ¿Qué más vemos? Entonces, a escala de especie, que ya vimos hace rato muchos ejemplos en los nombres de los osos, que cada uno de los nombres es la representación de todos los individuos presentes, pasados y futuros que puedan ser identificados bajo dicha asignación taxonómica. Lo mismo va a ocurrir con un taxón a otro nivel o a otros niveles. El nivel de género, el nivel de familia, el nivel de orden y el nivel de filo, donde igualmente cada nombre representa una agrupación de especies afines que están presentes, que vivieron en el pasado y que seguirán viviendo y que puedan ser identificados bajo dicha asignación taxonómica a escala de género, de familia, de orden o de filo. Esos son niveles más de mayor diversidad. Pero en cualquier caso tenemos que todas estas, con un nombre oficial o con un nombre formal, va a constituir un taxón. Un género es un taxón. O sea, el nombre de un género. El nombre de una familia es un taxón. El nombre de un orden es un taxón y el nombre de un filo es un taxón. Molusca es un taxón. Artrópoda es un taxón. Dicotiledónea es un taxón. Así como las especies. O sea, todo aquello que tenga un nombre formal y aceptado por la comunidad científica se convierte en un taxón. Ahora, la escala es otra cosa. La escala son estas que están aquí enunciadas. Escala de especie, escala de género, escala de familia, escala de orden y escala de filo. Esto así nos está llevando a una situación muy importante a considerar en la biología, que es la nomenclatura. La nomenclatura son nombres, nombres. Significan, a partir de esos trabajos de Linneo, del trabajo de Linneo en Sistema Nature, el orden en el caos, porque era un caos cuando no se conocía, no se tenía una reglamentación de los nombres científicos. Había nombres larguísimos de asignación para una especie, por ejemplo. Por ahí ronda el ejemplo de Apis mellifera, que en realidad en nombres más antiguos a Linneo, a la época de Linneo, eran nombres muy largos, tratando de ser específicos con el organismo en cuestión. Pero ahora nada más tenemos para la escala de especie dos componentes, que es el componente del género y componente el epíteto para la escala de especie. Así que en taxonomía,
Necesitamos nombres, nombres que representen unidades biológicas y que esas unidades biológicas sean operacionales, se pueda trabajar con ellas. Es un asunto muy importante en la comunicación de los científicos. Sin estos nombres no podríamos comunicarnos. ¿Qué se hace con unidades biológicas? ¿O qué se ha hecho? ¿Y qué se sigue haciendo? ¿Y qué se tiene proyectado seguir haciendo? De tal forma que desde los trabajos de Linneo, desde Sistema Nature, estas normas han estado cambiando relativamente poco, pero se han estado afianzando. Sobre todo ahora la reconstrucción filogenética tiene una gran importancia, pues se tiene ahora que cuadrar con este sistema de nomenclatura. Hay muchos líos, efectivamente, pero no conocemos una mejor forma de trabajar con los nombres de las unidades taxonómicas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos que no se cuadran con este sistema. En general, reconocemos que todo este conjunto de reglamentaciones en la nomenclatura se va a encontrar dentro de los códigos internacionales de nomenclatura biológica. Son internacionales porque implica un reconocimiento a nivel mundial. Bien. En estos códigos, en estos reglamentos, se pretende que cada nombre sea único, distintivo y generalizador. Que no haya dos nombres para una misma cosa. Que una especie no tenga más de un nombre. Nunca. Es lo que se pretende. Que ese nombre sea distintivo, más bien yo le diría descriptivo. Puede ser el color, puede ser el tamaño, puede ser el lugar de procedencia, etc. Y generalizador yo le diría más bien universal. Es un nombre universal que tiene que ver con el asunto de que es único. Para el caso de ciertos grupos de organismos tenemos un código especial, conocido como el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, en donde se van a encontrar reglamentados los nombres de los siguientes grupos: el reino animal y el reino protista en parte. Del reino animal todos y del reino protista, por ejemplo, aquellos que tienen procesos metabólicos de tipo heterótrofo. Pueden combinar ahí ciertas características como organismos autótrofos, pero en el caso de las eulenas, ¿no? O sea, las eulenas son, no sé si básicamente heterótrofos o autótrofos, pero cualquiera que sea el caso, son autótrofos facultativos, el caso de las eulenas. O sea, pueden ser o pueden no ser, dependiendo de las condiciones ambientales. Si hay luz suficiente, entonces son autótrofos. Si hay luz baja, entonces funcionan como heterótrofos. ¿Vale? Entonces, estos también entrarían dentro del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Ahora sabemos que estos organismos no son animales. Esto debería afectar solamente a animales, pero bueno, dado que no hay suficiente, ya tenemos suficiente con estas discusiones, seguramente esa es una de las razones por las que no hay un código internacional de nomenclatura protistológica. Por ejemplo, nada más que se dedique nada más a protistas. Entonces se han pegado ahí porque además en la antigüedad se dividió se dividieron los reinos de organismos en dos, el famosísimo esquema de clasificación aristotélica, donde lo que no era un animal entonces era una planta, pero cuando se descubren los unicelulares, se los están arrebatando algunos entre zoólogos y los botánicos. Caso de Euglena, ¿no? A ver, los zoólogos dicen, es que es un heterótrofo, venga para acá. Y los botánicos dicen, es que es un autótrofo, venga para acá. Y así un poquito los problemas de la delimitación
del sistema de clasificación de dos reinos. Pero bueno, aquí lo importante de resaltar es que el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica va a dar estabilidad, universalidad de los nombres de las especies del reino animal y de parte del reino protista. El Código Internacional de Nomenclatura Botánica, por su parte, nos da la estabilidad, la universalidad de los nombres científicos del reino Plantae, o sea, todas las especies que pertenecen al reino Plantae, las que pertenecen al reino Fungi y en parte a las que pertenecen al reino Protista, particularmente las especies que son autótrofas. Tenemos también el Código Internacional de Nomenclatura Bacteriológica, en donde se va a brindar estabilidad, universalidad a los nombres del dominio, de las especies del dominio Archaea, del dominio Bacteria y, perdón, ya me pasé, y del, no, de esos dos dominios. Ya hablar de dominio es hablar de una categoría superior a la de reino. Para Whittaker, para Copeland y otros más que consideran a los Monera, pues aquí están todos los Monera. Otro de los códigos que está rondando y que ha tratado de desbancar, bueno, los proponentes de este código han tratado de desbancar al sistema linneano, considerando que el sistema linneano tiene problemas. Y efectivamente, el sistema de nomenclatura linneano sí tiene problemas, sí ha tenido problemas y los va a seguir teniendo, hay que buscar solución. El filocódigo propone reconocer a los organismos mediante una especie como de esto que pasan en el supermercado, esto es código de barras. Y pues está difícil. No lo han logrado hasta el momento, creo que no ha pegado. Seguramente tiene adeptos, pero me parece que no se ha cristalizado la idea. Algún problema deben de tener, por algún motivo. Debe ser que el filocódigo no ha prosperado como quisieran ellos, ¿no? Aquí nada más me voy a detener en que ellos quieren reconocer grupos monofilétricos mediante una serie de claves. Que pues va a ser muy difícil de entender. Yo creo que ese es el problema. Si ya de por sí los nombres científicos linneanos nos causan este problema de que perdemos la noción de qué significan, pues aquí peor. Veamos más. Ok, entramos al asunto del nombramiento de nuevas especies o de grupos en el sistema linneano. Los requerimientos para nombrar una nueva especie bajo el sistema linneano es que el taxón sea nombrado en latín directamente o bien en una forma latinizada. La palabra puede provenir directamente del latín o bien si no existe en el diccionario del latín, digamos que en español, puede ser en inglés, puede ser en japonés. Puede ser en italiano, lo que sea, lo que ustedes quieran, cualquier idioma. Una palabra que no se contemple dentro del latín. Pues entonces se latiniza. ¿Sí? Entonces, así tenemos, por ejemplo, el caso de los lugares de origen. Siempre les hago la referencia de Atlixco, ¿no? Bueno, si el organismo en cuestión, una especie nueva que se va a describir, proviene de Atlixco. Pues se latiniza Atlixco por, más bien, que proviene de Atlixco sería atlixquensis. Si proviene de San Pedro Cholula, pues podríamos dejarlo en Cholula, pues cholultensis. Si viene de Izúcar, de Matamoros, bueno, no sé, izucarensis podría quedar, ¿no? Primero que le ponga todo el nombre, Izúcar de Matamoroensis, ¿no? También es muy largo, muy feo, pues habría que tomar una decisión. O si proviene de la sierra del Tenso, a ver,
Cretensuensis, no, no sé, pero habría que buscar el nombre latinizado. Eso sí, ¿vale? Ahora, también tiene que haber un ejemplar en una colección científica que se pueda visitar y que el ejemplar esté disponible para aquel especialista que se interesa en revisar ese ejemplar. Es decir, que cuando ustedes crean un nuevo nombre de una nueva, un nombre de una nueva especie, tienen que indicar en la descripción en dónde está el ejemplar tipo. Tiene que haber uno solo, un ejemplar que ustedes designen como el ejemplar tipo y que lo indiquen en la descripción. Ahorita vamos a ver algún ejemplo. Y antes, ahora ya no, las descripciones eran forzosamente en latín o en inglés. Y actualmente ustedes pueden describir una especie en español. Por lo menos en zoología, la pueden describir en español. No hay ningún problema. Esto se los había escrito porque en algún momento fue importante. Ahora ya no. Toda descripción de una especie nueva, de un género nuevo, de una familia nueva, tiene que ser publicada. Y esa descripción viene dentro de un trabajo más amplio, otro trabajo más amplio de investigación, o puede ser de hecho el trabajo de investigación en sí. Si la descripción es muy larga, pues entonces sí necesita un artículo especial. Pero si viene dentro de otra obra, dentro de otro trabajo, donde notaron que hay una nueva especie, ah, bueno, pues ahí sale publicado. ¿Sale? Entonces, pero sí debe estar esta publicación formal de la descripción de la especie nueva, del género nuevo, etc. Y esto en revistas especializadas, de entomología, de ictiología, de herpetología, botánica, no sé, depende, ¿no?, del grupo. Ahora, existe un problema en las descripciones de las especies. Las especies se describen y muchas veces los autores no tienen idea de que la especie que están describiendo ya fue descrita. Entonces ahí entramos en un problema de sinonimia. Cuando una especie, es decir, una unidad taxonómica operacional a escala de especie, se ha nombrado con diferentes nombres, entonces entramos en un problema de sinonimia. Es decir, que hay varios nombres para la misma unidad taxonómica a escala de especie. ¿Vale? Entonces, para solucionar esto, se recurre en cualquiera de los códigos internacionales de nomenclatura, viene este principio de prioridad que ayuda a resolver el asunto de la sinonimia. Cuando aparecen varios nombres distintos para la misma especie, entonces hay que decidir cuál es el nombre válido. Esa es la importancia. Hay que validar uno de los nombres distintos para la unidad taxonómica operacional en discusión. Y ese es el principio de prioridad. El principio de prioridad establece que se tiene que validar un nombre de una especie en función de la publicación más antigua, en donde aparece la descripción de la especie. Vamos a ver un ejemplo para que quede entendido. Pero es importantísimo el principio de prioridad. Antes de que entremos a ver este asunto del principio de prioridad, vamos a detenernos un poquito en las revistas que puse, donde es posible publicar la descripción de nuevas especies y donde podemos encontrar estos ejemplos. Los productos taxonómicos son básicos en la biología. Sin ellos no puedo decir, por ejemplo, sin la nomenclatura de, sin el nombre de una especie, nos sería muy difícil hacer una referencia de que hay una especie que estamos resaltando por su importancia. Y si no existiera este nombre universal, entonces estaríamos en verdaderos aprietos, o sea, de descriptivos, de comparación, etc.
Por eso es que los productos taxonómicos, repito, son básicos en la biología y en cualquier campo del conocimiento que requiera saber quiénes son las unidades taxonómicas operacionales. Bien, entonces, los productos taxonómicos son básicos, por ejemplo, para el reconocimiento de la diversidad alfa como base de estudios de mayor escala, escala de comunidades, escala de poblaciones, a escala ecológica. Nos permiten también una mejor descripción de la diversidad, ya que si se establecen unidades taxonómicas operacionales, las podemos contar. Cada unidad taxonómica operacional es una unidad precisamente. Y esta determinación de las especies, o más bien la identificación de las especies, nos permiten otros análisis, por ejemplo, de diversidad en escalas geográficas, ecológicas y yo diría también geológicas. Las escalas geográficas, bueno, si están, depende aquí de la distribución de las especies o cuál es el campo comparativo, si es estatal, si es del país, si es a nivel internacional, bueno, de todo el mundo. Y ecológicas, pues a lo mejor involucramos selvas, selva baja caducifolia, selva perennifolia, zonas áridas, etcétera, donde queremos saber cuál es la diversidad, el impacto de la diversidad, o más bien los análisis estos de diversidad en los diferentes ambientes. Estas revistas que vemos aquí son referentes a plantas. Taxón, Boletín de la Sociedad Botánica, Acta Botánica, son de la UNAM básicamente, mientras que Taxón me parece que es inglesa la revista. Y para animales tenemos un montón, también igual para botánica son un montón, de estos nada más son ejemplos. Tenemos en México la Revista Mexicana de Biodiversidad, que seguramente también es de la UNAM. La Zoological Journal of the Linnean Society, mi mal inglés, sería inglesa. Zootaxa me parece que es australiana. Y se llama ¿qué? No veo bien. Zoology, me parece que esta es canadiense. Ah, sí, mira, aquí está la banderita de Canadá. Entonces, esta revista es canadiense y se dedica a animales, vea. Zoología, zoología también. Zoología y zoología. Aquí pueden estar revueltos, pero bueno, plantas y animales, pero básicamente vean que aquí hay animalitos. Hay muchas más revistas de cualquier taxón, ¿eh? Porque hay revistas entomológicas, hay revistas de moluscos especializadas, etcétera, para cada grupo. También estos estudios en el caso de los animales, nos permiten describir faunas locales y otros análisis que requieran una representación de áreas, etcétera. Eso también, incluso aquí podemos poner también utilización de las filogenias en la generación de ciertas interpretaciones de las distribuciones. El caso particular de la biogeografía también tiene impacto sobre este asunto. Y todo comenzó, este orden, o esta pretensión de orden, desde la obra Systema Nature de Linneo. Y a partir del 1 de enero de 1758, cuando esta obra sale a la luz, es que se considera el ajustar los nombres científicos como viene descrito básicamente por Carlos Linneo. Fue él quien nos indicó el asunto de los niveles o las escalas de diversidad, en que la más baja, la más fina sería la escala de especie, hacia abajo estarían las poblaciones, en su caso las subespecies, que es un asunto bastante discutible, pero básicamente está especie, género, orden, clase, y le hemos aumentado a filo. Bien, entonces, a partir de esa obra
Todo se tiene que cuadrar con esta misma. Bien, ahora sí, veamos continuemos viendo los componentes de los nombres científicos, que tienen un significado en la naturaleza, no son cualquier cosa. Entonces, tenemos una terminología binomial lineana. Y los biólogos de la actualidad nos seguimos cuadrando con este asunto. Entonces, es importante considerar que son asuntos formales y que debemos de cumplir como biólogos. No nos los podemos saltar. No podemos implementar nuestras ideas. Claro, a lo mejor sí, pero con ciertos límites, porque esto en cierta medida es rígido y debemos respetar esa rigidez si es que así nos parece. Ok, comencemos para no atrasar más esto. En la terminología binomial lineana tenemos que a escala de especie el nombre científico se compone de dos partes, del género y del epíteto. Perdón. Pero vemos también otro componente aquí que es parte importante para los zoólogos. Y para los botánicos no es tan importante, ponen directamente el nombre y se acabó. O sea, el nombre con el género y el epíteto. Y se acabó. Los zoólogos, generalmente, la mayoría, nos alineamos con el asunto de que hay que enunciar también, por primera vez en la obra que estamos publicando, el nombre del autor. ¿De qué? ¿De la especie? No. Porque Linneo no inventó a Linnea borealis. Linnea borealis ya estaba, desde antes del, muchísimo antes de Linneo, ¿no? Lo que hizo Linneo fue asignar un nombre, describir a la especie y asignar un nombre. Eso nos referimos. No es la especie de Linneo, sino que es una especie que describió. Linneo es muy distinto. Entonces, Linneo es el autor de la descripción de esta especie, que le llamó Linnea borealis. En el año de 1732. ¿En qué revista? Pues quién sabe, habría que buscarla. Pero el dato es importante. Género, epíteto, autor y año. Partes importantes del nombre científico para los zoólogos. Bien, ok. Veamos también que Linnea borealis está escrito en letra cursiva. Y que distinguimos el género del epíteto. Si las dos tienen letra cursiva, pues no la podemos distinguir. Ah, pero el género empieza con mayúsculas y el epíteto todas son minúsculas. Si ven algo solito con letras cursivas y empieza con mayúsculas, pues es un género. Y ese género implicaría que puede ser que se componga de diferentes especies. Puede ser más de una, o puede ser una nada más, no lo sé, depende de la diversidad. Okay. Aquí tenemos a la doctora Hortensia Carrillo, mostrándonos su parte de su colección. Se dan cuenta que es la facultad, el edificio, está en su laboratorio y mostrándonos parte de su colección de escarabajos. Ella se fue la mandaron a Estados Unidos, no me acuerdo exactamente a qué parte, a qué museo, pero ella estudiaba en el doctorado con estos bichitos que son unos escarabajos muy pequeños y son muy curiosos porque están cubiertos de escamas, como las mariposas. Las alas de las mariposas son, sus colores se deben a estas escamas que tienen pegadas en las alas. Vean que también hay escarabajos con escamas. Y entonces se encontró con este organismo, bueno, este ejemplar o estos ejemplares con ciertas características que pues no sabía ella que eran. Y la mandaron precisamente allá para que investigara eso. Y al final concluyeron que pues era una especie nueva y se tenía que describir. Y le pusieron Oplia zaragozai en honor de un entomólogo, ¿no? Ni me pregunten que no sé quién es ese Zaragoza. Pero bueno, Oplia zaragozai, el género Oplia, que son escarabajitos muy pequeños,
No sé cuál sea qué tipo de características ecológicas tengan. Me parece que son polinizadores, no lo sé, ¿eh? Pero bueno, creo que se encuentran en las flores. Y bueno, el género se llama Oplia, bajo esas características de que son pequeñitos y que están cubiertos por escamas. Parece que esa es la parte que se describe para distinguir a estos escarabajos. Pero esta es una especie nueva que se debió haber publicado la descripción, es decir, Hortensia y el doctor Morón, que era su asesor, era su tutor, debieron haber publicado sobre esta especie su descripción. Y en esa descripción tenían que decir en dónde está el ejemplar tipo. Y eso de los tipos los vamos a ver en la siguiente, en el siguiente video. Si los digo ahorita se van a confundir, mejor dejémoslo así, ¿sale? Ok. Otra información contenida en estos nombres científicos, que va a ser básicamente el género, el epíteto, aquí ya vean, ya me equivoqué, género, epíteto, el autor, y pueden estar incluidos los cambios de asignación de género. De hecho, si hay un cambio de asignación de género, tiene que aparecer en el nombre. Aquí vemos un ejemplo para que no se me confunda. Esta babosa es un molusco. Es una especie que fue nombrada por Linneo en 1758 como Limax ater. Mientras que Ferruzac en 1819 describió la misma especie, pero le puso Arion empiricorum. Son dos nombres distintos que están involucrando a la misma unidad taxonómica, a la misma especie de babosa. Con esta, vean esta línea con rayas naranja y azul. Y todas esas características se pueden ver externamente, ¿no? La parte cefálica es oscura, mientras que la parte posterior a la cabeza es de un tono pálido, color como rosa. Bueno, todas esas características, ¿no? Y vemos que tiene dos nombres, es decir, hay una sinonimia en el descubrimiento de esta especie. Bueno, en el estudio de esta especie nos fijamos que hay una sinonimia. ¿Cómo resolvemos ese asunto? Bueno, vamos a ver. Primero tendríamos que recurrir al principio de prioridad. Es decir, que la descripción más antigua es la que debe ser validada, es el nombre válido. En este sentido, vemos aquí las fechas de publicación de la descripción. Linneo publicó esta descripción de esta especie en 1758, mientras que Ferruzac lo hizo en 1819. Por principio de prioridad debería quedarse el nombre Limax ater, ya que es el nombre que viene en la descripción más antigua. Bien, pero ¿qué pasa? Que resulta ser que en los tiempos de Linneo, en ese año de 1758, no se sabía que se debían de asignar otros nombres genéricos de acuerdo con la diversidad de las babosas de este grupo. Entonces, en los tiempos de Linneo, digamos que gran parte de la diversidad se estaba metiendo dentro del género Limax. Y en 1819 ya se sabía entonces que no era nada más el género Limax, sino también había que poner ciertas babosas con ciertas características en un género distinto, conocido como Arion. Y lo más curioso es que esta Limax ater, descrita por Linneo, tiene las características más bien del género Arion. Sigue existiendo el género Limax, nada más que de Limax se sacó un grupo con una serie de características consistentes que resultan en darnos un género distinto, el género Arion. Entonces, Limax ater tiene las características, pero dentro del género Arion, no dentro del Limax. Por lo tanto, el nombre correcto, el nombre válido, tiene que respetar el principio de prioridad y su reubicación en un género distinto. Y queda como Arion ater Linneo 1758.
estos dos nombres pasan a ser parte de la sinonimia de esta especie. Y el nombre válido con las correcciones de reubicamiento en un género más apropiado queda así: Arion Ater, Linneo 1758. Aquí estamos respetando el principio de prioridad, tanto con el epíteto como con el nombre del autor. Y estamos también indicando que se ha cambiado el nombre original a un nuevo género, a un género distinto, al género Arion. Entonces, de pertenecer al género Limax, se cambió al género Arion, pero se respeta el nombre original de la descripción original. Arion Ater, Linnaeus 1758. Estos paréntesis son los que indican que la especie fue cambiada de género. Eso es lo que significa. Por eso dice aquí cambios de asignación de género. Ah, pues este es un caso muy claro de que la especie, esta especie se tenía que cambiar de género. No puede seguir perteneciendo al Limax porque presenta las características que definen al género Arion. Bueno, esta es una historia bastante complicada, espero explicarla más o menos bien, espero que bien. Pero bueno, vamos a ver. Bien, estos dos señores, Cope y Marsh, en su época, 1800 Carranza, no sé exactamente los años, del siglo XIX, en Estados Unidos estos canijos competían por desenterrar huesos de dinosaurios. Entonces se daba ahí una competencia encarnizada, pues, de destrozarse uno con otro en las publicaciones y apresuradamente sacar notas, sacar descripciones de especies nuevas que se iban descubriendo en en las excavaciones. Entonces esto provocaba ciertas cosas chistosas al final de cuentas en la historia de esta rivalidad entre estos dos señores que eran en inicio amigos y luego se enemistaron por cuestiones de financiamiento, me parece. Y bueno, entonces lo que les surgía era publicar y sacar nombres científicos nuevos con los dinosaurios que se iban descubriendo en las excavaciones. Fue el caso particular de un género nombrado por Marsh en 1877 y le puso a ese género Apatosaurus. Sin embargo, en ese mismo autor publica la descripción de Brontosaurus excelsus. Digamos que Apatosaurus y Brontosaurus son muy similares, son los diplodocos y todos estos dinosaurios de cuello largo y son enormes, ¿no? Bueno, pues esos, pues. Zapatosaurus y Brontosaurus son de estos, de ese tipo de dinosaurios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que Brontosaurus excelsus, que describió Marsh en 1879, tuvo que ser cambiado al género Apatosaurus, porque se definen una serie de características para Apatosaurus y para Brontosaurus. Entonces, las características de lo que nombró como Brontosaurus excelsus no checaban dentro del género Brontosaurus, sino del género Apatosaurus descrito por él mismo. Vean lo que llevan las prisas, ¿no? Por apresurarse a publicar cosas, entonces empezaron a cometer este tipo de errores, a ubicar mal a los organismos que iban descubriendo. Entonces, pues eso se me hace curioso, ¿no? Ahora aquí lo que vemos es que se está respetando, bueno, es el mismo autor, y qué es lo que tenemos que decir aquí. Pues nada, que Brontosaurus excelsus tuvo que ser cambiado al género anterior descrito por el mismo Marsh. No debería estar en Brontosaurus, sino en Apatosaurus, esa especie. Por lo tanto, el nombre válido sería Apatosaurus excelsus,
con el autor original del, bueno, del autor de la descripción original es Marsh, pero en 1879, y lo que está indicando estos paréntesis es que esta especie fue cambiada de género. Eso es, ¿no? Y el bicho en cuestión es el Apatosaurus excelsus. Aquel que en la película de esta película de dinosaurios le moquea o le babea una de las protagonistas, ¿no? Una chiquilla. Bueno, pues ese. Este bicho no necesita presentación, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Es el famosísimo Tyrannosaurus Rex. ¿Cuál es la historia oscura de Tyrannosaurus Rex? Pues resulta que esta especie fue descrita por Osborn en 1905, con una serie de huesos, tal vez del cráneo, de la tibia, de la mano, de la pata, no lo sé. Y se describe así con este nombre, por Osborn en 1905. Pero resulta que antes de esa descripción como especie nueva, había una anterior. Y vean el nombre. Manospondylus gigas, por Cope en 1892, que ya no veo ahí el número, me tapa esta cosa, déjenme ver si la puedo quitar, no. Bueno, Manospondylus gigas, por Cope, 1892 me parece que es. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues que nunca se enteraron que ya el Tyrannosaurus Rex ya había sido descrito en 1892 por Cope, uno de los competidores estos de la guerra de los dinosaurios. Bueno, pues resulta pues que como este nombre se había estado utilizando, o sea, Manospondylus gigas nunca pasó a ser famoso, nunca fue famoso, pues. Y cuando se describe Osborn, el Tyrannosaurus Rex, que es la misma especie, pues se empezó a tomar mucha fama. Bueno, acá, sí, ¿no? Empezó a ser muy famoso el Tyrannosaurus, pues el más impresionante de los dinosaurios. El tirano rey o el rey tirano, con todas las características impresionantes de este animal, ¿no? Claro que lo vemos en una imagen, pero imaginemos el tamaño, unos 6, 7 metros más, no sé, tal vez 9, 9 metros, enorme, con las fauces enormes, con las impresionantes pequeños brazos y todo, ¿no? Todo impresionante. Un depredador muy comercializable en su tiempo. Y eso fue lo que pasó, que se volvió muy famoso como Tyrannosaurus Rex. Y entonces ya no quisieron cambiarle el nombre, por efectos de que vean que el nombre Manospondylus gigas, pues es menos impresionante que Tyrannosaurus Rex. ¿Cómo le vamos a quitar un nombre tan bonito y tan impresionante a algo que nos está dando tanto dinero? Ya saben que la mentalidad de los gringos es, hagamos dinero. Que no se importe qué es lo que tenga que pasar y sobre quién tengamos que pasar, hagamos dinero. Pues eso fue lo que pasó con Tyrannosaurus Rex. Aquí se debería de aplicar el principio de prioridad. De tal manera que el nombre válido debería ser Manospondylus gigas. Pero resulta que también son bien mañosos los gringos y entonces dijeron, ah, no, pues es que no vamos a permitir, vamos a dejarlo así y vamos a inventarnos una regla. Que si el nombre ha sido utilizado por 50 o más años, entonces se queda por uso. Porque ya se ha usado tanto tiempo que pues, ya no le vamos a meter mano. Discúlpenme, aquí ya no salieron las letras, no modifiqué la diapositiva de manera adecuada. Pero eso pasó. Es la triste historia de Tyrannosaurus Rex. Su nombre no figura, es como una estrella de Hollywood, ¿no? Necesitan un nombre impresionante y que venda mucho. Y en el caso de Manospondylus gigas, pues no vende nada, ¿no?
no dice nada. En cambio, Tyrannosaurus Rex, el rey de los tiranos, pues dice muchísimo y es muy conveniente para atraer a las masas a las colecciones científicas, que bueno, por ese lado. Pero por otro, pues que sucio de que los ringos inventan cosas para saltarse las normas y las reglas. Y eso pasa no nada más con los dinosaurios, sino con otros asuntos políticos. Y pues esta es la historia que rodea al nombre de este famosísimo dinosaurio.